Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? You think you can tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Vamos, Jason. Es hora de sacar las agallas y las salchichas, porque tus viejos camaradas del campamento Crystal Lake se mueren por verte de nuevo. Bueno, mira aquí. Campistas de Crystal. Parece que me han echado una mano para conseguirme el premio más gordo de todos. Oh, esos pequeños muertoides. Son muy traviesos, ¿verdad? No puedes darle la espalda a menos que quieran acabar con un cuchillo haciéndoles cosquillas a tu caja torácica desde el interior. Pero, supongo que ya entendiste la referencia. Tonto del culo. Tonto como un muñón y fuerte como un buey. No te rindes, ¿verdad? Bueno, el tío Freddy tiene que irse. Ha sido estupendo vernos todos. Pero no puedo quedarme todo el día a jugar juegos estúpidos y violentos con ustedes. El Necronomicon y yo tenemos planes que poner en marcha. Y con su poder vamos a empezar a traer nuevas pesadillas a todos los niños del mundo. Y todo empieza con... Un momento. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está mi... ¡Williams! ¿Dónde está mi maldito libro, Williams? Vale madres, vale madres, vale madres. Ah. ¿Árboles poseídos con mortoides? ¿Qué sigue? ¡Ah, no mames! ¡Bájame! ¡Maldito seas, Kruger! ¡Sal de mi cabeza y usa tus propias ideas, ¿no? Voy a arrancarte ese guante con cuchillos de mantequilla que tienes y te lo voy a meter bien profundo en el culo. Ya lo verás. Espera un minuto. Ay, bonitos pajaritos. ¡Ah! ¡Ya, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ah! Muy bien, les gusta esto, ¿eh? ¿Les gusta el sabor de Ash? Bueno, voy a arreglarlo. Voy a arreglarlo muy bien. ¿Te gusta eso, pájaro estúpido? ¿Alguien quiere alitas? Mierda. Necesito una pastilla de menta. Los pájaros saben como culo de mortoide. Vamos, vamos, solo un poco más. Bien, es hora de irse. Muertoides o no, árboles o no, no son nada para mí. Así aprenderán. Kruger y Jason no tardarán mucho en venir por el Necronomicon. ¡Oh, mierda! Chicos, les dije que tuvieran cuidado. Hijo de puta, tendría que haber estado aquí para salvarlos. ¿Carrie? Ah, cariño, pensé que también te había perdido a ti. Ah, mierda, tenemos que ponernos a cubierto ahora. Ese psicópata usó el Necronomicon y ahora puede manipular más que mis sueños. No sé cómo, pero ahora está libre nuestro mundo. El libro tiene el poder de desterrar a Jason y a Freddy a la dimensión de los muertoides. Lo he visto con mis propios ojos. Infiernos me han tragado y escupido tantas veces que prácticamente tengo una multipropiedad en otras tres dimensiones. Así que encontramos el pasaje correcto. Decimos las palabras mágicas y dejamos que el libro haga su sucio acto. Se abre la brecha
Fred y Jason son chupados por una puta que chupa piruletas y podrán pelearse con esos bastardos muertoides toda la eternidad. ¡Oye, cuidado! Esos son Freddy, Pamela y Jason Voorhees. Recuerdo haber visto fotos en viejos recortes de prensa que tenía mi mamá. Freddy debe de haber visto todo esto en la cabeza de Jason. Así debe de ser como averiguó que el libro de los muertos podría usarse para traerlo de vuelta. Pero, ¿qué hace ella con el Necronomicon? ¿La vieja bruja lo usó para traer de vuelta a Jason? Espera, espera un segundo. ¿Eso significa que Jason es algún tipo de muertoide? Pergamino putrefacto, has estado trayendo a estos monstruos dentro de nuestro mundo durante eones y causando más dolor y sufrimiento que todos los programas estúpidos de chismes. Muy bien, tú agarra el libro y lee los pasajes. Yo mantendré ocupados a Freddy y Jason, mientras tú usas esto para mandar a esos dos de vuelta al infierno para siempre. Cuando llegue la hora, tienes que decir las palabras Klaatu, Verata, Nikto. Todas las palabras, créeme. Tienes que decir hasta la última sílaba o no funcionará. Está aquí. Encuentra las páginas y usa el libro. Yo sacaré la basura. Muy bien, Kruger. ¿Quieres el libro? ¿Crees que puedes quitármelo? Me he ocupado de sabandijas 10 veces peores que tú y tu pequeño aparato cortador de muñeca. Kruger, será mejor que quites tu mano achicharrada de ella. No puede ser. Es una lástima. Los chicos de hoy en día, simplemente no respetan a sus mayores. Así que tendré que enseñarles una lección. Averigüemos, ¿lo quieren? ¿Qué tenemos aquí? Vaya, vaya, dulce tarta de cereza. Estoy tan contento de que hayas guardado esa cereza para mí, Caroline. Puedo hacer un nudo en tu tallo de calabaza con esta chica mala. Espera mientras que veas lo que puedo hacerte con ella. ¿Quieres jugar a los chicos malos pero no quieres chupar una carita de pasa? Solo provocas un dependiente, ¿sabes? Ahora, dame mi libro, perra. Antes de que te saque las tripas por el culo. ¿Tú otra vez? ¿Qué te hace pensar que puedes tocarme? No soy tu maldita y horrorizada monstruosa madre. Ahora yo soy un dios. Ahora, este es mi mundo. Gusano. Y ya no necesito de ti ni tu jodido cerebro. Oh, estoy aplastando tu cabeza. Estoy aplastando tu cabeza. Solían llamarme destroza hogares. Supongo que ahora sabes por qué, ¿verdad? Muy bien, tipo rápido. ¿Te gusta el hockey? Bueno, ya es hora de un cara a cara. ¡Ah, carajo! ¡Eres un hijo de perra muy feo! Creo que te hicieron con la varita de hacer feos en tu casa. Bien, hombre elefante. ¿Cómo impides que un monstruo que no se puede matar asesine a la chica que se lleve el libro? Pues le quitas el brazo. ¡Vamos, Caroline! ¡Deprisa! ¡Ya, lárgate y lee los pasajes! ¡Abre el portal y envía a estos bastardos de vuelta al infierno! ¡Ugh! Muy bonito. Supongo que es verdad lo que dicen. Ya no quedan ideas originales. Si ya acabaste de bailar con el marica, Jason, tenemos un pequeño negocio que resolver aquí. Sé lo que están pensando. Seguro que ahora mismo parezco un borracho sin nada que hacer en la esquina de Voorhees y Kruger. Pero volveré. Solamente den unos minutos. Supongo que tiramos la casa, ¿verdad, perra? Ahora, trae tu dulce culito aquí y devuélveme mi libro.
Todas las víctimas empiezan a pensar la misma cosa en estos momentos. Tiendo a creer que esta misma reacción es la que conduce a algunos de estos monstruos a hacer lo que hacen. Se alimentan de miedo y lo saborean. ¿Kruger? Él vive para esto. No puedes esconderte, Ricitos de Oro. Papá Oso está hambriento y quiere cereales preadolescentes esta noche en el menú. Vive por el puro terror en los ojos de sus víctimas. Cuando se enfrentan a sus inevitables muertes, a manos de sus filosos cuchillos sin piedad. ¿Qué tenemos aquí? ¿Algún jueguito del gato y el ratón? ¿Estás ahí abajo? ¿No? Bueno, ¿qué tal ahí? ¡Ah! ¡Sorpresa! Ahora cómeme, perra. Me llevaré el Necronomicon, chica del coro. No lo mancharé de tu sangre aún. Y definitivamente no dejaré que con tu periodo lo hagas tú. ¿Y ahora qué? Supongo que era de esperarse. No podías morirte como un buen subnormalito, ¿verdad? De acuerdo. Divertámonos un poco. ¿Te sientes seguro viniendo tras de mí? Sobre la sólida superficie del lago, ¿verdad? ¿Sabes lo que te espera debajo, perra? Es hora de que retomes esas jodidas clases de natación que suspendiste hace tiempo en el campamento, Jaycito. Mejor ponte los flotadores, porque te voy a llenar de tanta agua que reventarás como un globo de sangre hiperinflado. ¿Podrías mantener la calma, por favor? Tengo un dolor de cabeza muy grande. Me temo que tendrás que intentar algo más fuerte que eso. Gracias al Necronomicon estoy bastante lejos de que puedas matarme con tus juguetitos. Y ya que quieres ser un buen campista no muertoide, tengo otro plan para ti. De acuerdo, perra de mierda congelada. Vas a hacer un viajecito por el aire en el Necronomicon. Hay un pequeño pasaje aquí que te puede enviar a un lugar donde no me molestarás más. Los muertoides deberían disfrutar con tu compañía con su incesante balbuceo. Deberías tener una infinita reserva de asesinatos para mantenerte ocupado ahí. Oh, el sufrimiento que vendrá para el dulce, dulce estúpido. Y después de que felizmente te hayas marchado, terminaré de leer el libro y rearé el mundo a mi divina imagen. ¿Williams? ¿No sabes cuándo parar? Ay, lo siento, achicharrado. Solo me puede tumbar una cosa. Y tan seguro como la mierda que no es tu culo arrugado. Ay, ¿crees que eso duele? Bueno, tengo malas noticias, chico soñador. Mi vida ha sido un horror tras otro, gracias al Necronomicon y a sus putos muertoides. He tenido que mutilar a amigos y amantes, incluso cuando me suplicaban que no lo hiciera. Todo para evitar que este libro destruyera el mundo. Pero no has visto nada aún, chico listo. Oh, creo que ya no podrá tener hijos, señor Kruger. ¿Y a qué viene tanta perra risa? Voltea y averígualo tú mismo, perra. Ah, carajo. Creo que aquí llegó la buena suerte de Ashley Williams, ¿verdad? Casi me alegro de que hayas vuelto. Ese tipo habla demasiado. Bueno, ¿te vas a quedar ahí? ¿O vamos a bailar, retardado? ¿Qué no te enseñó la bola de carne de tu madre a jugar a la pelota? Yo lo aprendí con mis hermanos. Freddy, Freddy y Freddy. La primer cosa que me enseñaron fue que los números hacen la fuerza. Vamos a hacer un pequeño gangbang aquí, perra. Ah, de acuerdo. ¿Quién quiere algo conmigo?
¡Ay, no! ¡Tú mataste a Freddy! ¡Entonces ya basta de juegos, perra! Groovy. ¡Por amor de Dios, Carrie! ¡Lee el puto pasaje ya! ¡Ay, creo que es cierto! ¡No tienes bolas! ¡Mierda! Así que la pequeña perra al final se dio cuenta de cómo jugar. Es una pena. Es un poco demasiado tarde. El Necronomicon me dio el poder de alterar la realidad a mi gusto. Eso significa que no deberé permanecer aquí, jugando a madrear culos de este par de tarados. Hay un mundo entero lleno de niños esperando mi persona. Y mi toque de terror también. Este sería un buen momento para leer esos malditos pasajes, Carrie. ¡No! ¡No! El borde se lo envía todo al reino de los no muertos. No puede ser, ¿soltaste el libro? ¡Ahí estás! Ahora, arreglemos esta farsa estúpida. ¡No! ¡Necesito el libro! ¿No ves que...? ¡Ah, la mierda! ¡Necesito ese libro! Disfruta de tu estancia en el Club Muertoide, Krueger. Es un sitio de mierda. Pero te quedarás ahí para el resto del tiempo que nos queda. No me di cuenta antes, pero ahora que he acabado, todo parece tan claro. Fui a Crystal Lake por casualidad, o eso creía. Pero no me trasladaron caprichosamente, o no fue un castigo por destruir el Smart original que me trajo aquí. Fue el destino. Estaba destinado a salvar el mundo del horror de los muertoides. El elegido que buscaría el Necronomicon e impediría que los antiguos monstruos que entraran a nuestro mundo se extendieran con su plaga sobre los vivos. Pero no me di cuenta de que el mismo Necronomicon estaba cambiando la realidad para traerme aquí. Creo que en realidad tenía miedo de lo que Freddy haría con su poder. Pero al final, el libro, los monstruos y todo lo que representan fueron engullidos por la dimensión terrorífica de los muertoides. Los muertos diabólicos ya les están cayendo muy bien. Y eso me deja como el héroe de la historia. Y con la chica bonita. No es precisamente un final de cuento de hadas, pero es lo suficientemente bueno para mí.